A mí no, por favor. ¿Ni siquiera un poco? No, gracias. Niño, habla un poco más alto. Los verdaderos hombres hablan fuerte. Cuando un caballero habla, no debe levantar la voz. ¿Eso sería descortés? Oh, eres maravilloso, Atlas. ¿Podrías enseñarle cortesía a los hombres de esta casa? Lo necesitan mucho. Sermín, todos somos corteses. ¿Me equivoco, Seda? ¿Qué puedo decir? Es verdad. ¿Lila? ¿Estás bien? ¿Te ves pálida? No, me siento muy bien. Supongo que pasé mucho frío anoche. Sí, lo sé. Fue una noche fría. Es verdad. Señor Rifat, Kuzgun está aquí. Dice que quiere verlo. Está bien. Disculpen, con su permiso. ¿Qué pasa? Le traigo buenas noticias. ¿Cuáles son? Ya no tiene nada que temer. No queda ningún rastro. Bien hecho, Kuzgun. Bien hecho. ¿Tienes hambre? No se preocupe, no quiero incomodar. Ah. Ven. Bien. Desde ahora en adelante, Kuzgun será mi guardia personal. Meral, sírvale. Sí, señor. Después de todo, es prácticamente de la familia. Bien. ¿Alguna noticia sobre el caso de Sheriff? No todavía. Los abogados están en contacto con la fiscalía, pero no tenemos resultados. Por cierto, tengo una oferta para Dila. Si ella acepta. Depende de lo que sea. Está relacionado con mi padre. Necesito a alguien de confianza. ¿Serías mi abogada? Yo creo que sería mejor dejar a Dila al margen de esta situación. ¿Por qué? Creo que sería una excelente idea. Eso me haría sentir muy aliviada. Bien, Dila. ¿Qué dices tú? ¿Puedes ayudarme a encontrar al asesino de mi padre? Solo te advierto que yo trabajo con el corazón. Eso es lo que falta en mi vida y es lo que quiero. Corazón. ¿Qué tal si hablamos de esto después? Dila, ¿no quieres hacer esto por nosotros? Si tú te ocupas del caso, todo podría cambiar. Estoy de acuerdo. Y no lo haría solo por dinero como otros. Lo haría por la familia.
¿Usted qué opina? ¿Es una mala idea? Para nada. Para nada. Está bien. Vamos a hablarlo. Gracias, Dylan. Ya comí todo. Bien, levántate. ¿Te gustaría jugar, ratoncita? ¡Claro! Ven con nosotras, Atlas. Anda, ve con ellas. ¿A qué vamos a jugar, ratoncita? Un videojuego. Oh, eso es muy divertido. Vamos, Atlas. Y empezó. Baja, baja. A la izquierda. ¡Este es el mío! Ahora sube. 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 ¡Resultó! ¡Resultó! Las escaleras. Las escaleras. Demne, súbelas. Atlas, tú quédate. Veamos. Ah, ahora tienen que bajar los dos. ¡Bajen! ¿Qué bajen, hago ahora? ¡Bajen! ¡Bajen! Ah, el mío va ganando. ¿Qué debo hacer? Veamos. Ahora tienen que salir de ahí. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Otra vez! Habrá que jugar de nuevo. Inténtale. Intentaré otra vez. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Cuál es la etapa que sigue ahora? ¿Bora? ¿Nos acompañas? Tenemos que irnos. Como tú lo desees. Atlas. Nos vamos, hijo. Relacionar la muerte de Sheriff conmigo. ¿Es cierto lo que veo, Bora? No entiendo, me perdí de alguna broma. Bora no toca a nadie más que no sea su hijo Atlas. Esta vez haré una excepción. Disculpa. Adiós. ¿Hablaste con mi padre? Nada sobre ti. ¿Qué es lo que pretendes, Cusco? ¿Qué sucede? Después de ayer me volví sospechoso. No seas insolente. ¿Podemos conversar? Sí, claro. Al auto, hijo.
escucho. ¿Te gustaría saber quién fue el que mató a tu padre? ¿Qué sabes que yo no sé? Sé honesto. La verdad. Descubrí quién mató al señor Sheriff. Mira, ese es el hombre indicado para ti. Tienen la misma realidad. ¡Escúchame! Puedo decírtelo. ¿Quién? Kuzgun. Kuzgun fue el hombre que mató a tu padre. Ahora dime, ¿tú vas a destruir a Kuzgun o lo hago yo? ¿Por qué aceptaste ser la abogada de ese hombre? Porque esa es mi profesión, tal vez. No me vengas con eso. Ni siquiera tú te lo crees. Está bien, ese hombre quiere encontrar al asesino de su padre. Pero esto no tiene nada que ver con la justicia. No quieres engañarme. ¿En la universidad les enseñan a ser peones del bajo mundo o qué? No fui yo la que armó un incendio, Kuzgun. Entonces dime. Te lo pregunto en serio. Digamos que hallas al asesino. ¿Qué harás? ¿Se lo vas a entregar a ese hombre y fin de la historia? No entiendo por qué eso te interesa tanto. ¿Qué importa? Curiosidad. Respóndeme. Estas manos en la oscuridad. ¿Por qué? Hundirás tus manos junto con las mías. Solo estoy intentando protegerte. Intentando protegerme, ya veo. ¿Y quién me protegerá de ti, Kuzgun? Sabes que nadie puede protegerte de mí. Por favor, siéntate. No te quedes de pie. Yo no soy un invitado, gracias. Necesito que dejemos algunas cosas en claro. Cuando encuentres al asesino o a los asesinos, ¿qué vas a hacer? Iré tras su familia para vengar a mi padre. Esperabas que dijera eso. Y es lo que debería hacer. Pero no quiero continuar con el legado de mi padre.
Muy bien. Porque es importante que nos entendamos en este momento. No te ayudaré a hacer justicia por cuenta propia. Si encontramos al asesino, yo te prometo que lo entregaré a la justicia. Pero por favor, no me ayudes solo a buscar justicia para mi padre. Valoras demasiado mi colaboración. Obviamente tú no te ves como yo te veo. Hoy descubrí algo nuevo. El día en que mataron a mi padre... Disculpa. Él tenía una reunión en Beikos, en nuestro restaurante. ¿Fue para allá entonces? Lo único que sé es que eso estaba en su agenda. Está bien, lo investigaré. Atlas, por favor. Dime. No quiero ir a la escuela hoy. ¿Por qué? Porque tuve una pesadilla. Pero no es la primera vez. Pero las cosas que soñamos cambian, ¿cierto, Atlas? Así es. ¿Sabes algo? Yo sé interpretar sueños. ¿Te gustaría contármelo? ¿Es una persona extraña, papá? No lo es. Podemos confiar en ella. En algunas pesadillas, mi padre muere cuando voy a la escuela. Eso significa que aún no conoces la fórmula mágica de Dila. Pero eso no existe. Eso no es verdad. Apuesto a que tu papá te dijo eso. Yo te puedo contar un secreto. ¿Quieres? Sí, dime. Yo tuve un amigo muy querido en mi infancia. Él desapareció. Nadie lo podía encontrar. Y tenía mucho miedo de vivir y que él muriera. Pero entonces encontré una fórmula mágica. ¿Una fórmula mágica? Así es. Hice un dibujo de los dos juntos. Tomados de la mano. Estaremos tomados de la mano siempre. Es cierto. Creo que tú deberías intentarlo. Dibuja a quien te gustaría tomar de la mano. Ese dibujo te protegerá mientras estés en la escuela, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tenemos un trato, Atlas. ¿Puedo hacer un dibujo de ti, papá? Podemos irnos cuando termine el dibujo. Ya debo irme. Está bien. Como gustes. Te informaré de todo lo que averigüe. Nos vemos.
Nos vemos. No habíamos podido presentarnos. Señor Bora. Kusgun, un placer. Nos vemos. Adiós. Adiós. Kusgun. Buen día. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué le diste la mano si sabes que es su punto débil? ¿Y todo el mundo está consciente de eso o solo yo? No lo sé muy bien. Sermín fue la que lo mencionó. Es un punto sensible para él. Pobre hombre. Así que es un punto sensible, ¿eh? Él es sensible a ti. Porque en cada momento que le tomas la mano a él, le estás diciendo, tú me elegiste y yo te acepto. Creo que ya sabes eso, ¿verdad? Su madre en venganza de mi padre.